Es cierto que ya tenemos bastantes figuras oficiales, figuras de todo el universo de Halo, pero todavía hay demasiados personajes que no llegan en su versión de Mega Constructs. En este especial hablaremos de algunos de esos personajes. ¡Halo! Su aliento divino se propagará por las estrellas, llevando a aquellos que sean dignos a la senda de la salvación. Con la humildad adecuada hemos formulado nuestras preguntas al oráculo, y con gracia y claridad nos... Uno de los personajes de los que supuestamente hubo una filtración hace meses es el Profeta del Pesar. Este personaje me gustaría que llegara simplemente por el hecho de tener a los tres profetas juntos. Sería una maravilla. A esta versión le cambié los colores de los atuendos. Esperemos pronto ver un nuevo profeta con todo y su silla en su versión de Mega Constructs. ¡Salvación para todos! Por los anillos, Inquisidor, los consejeros están... Muertos. Han sido los Brutes. Bestias desleales y malignas. Los profetas fueron necios al confiar en ellos. Este personaje lo conocimos en Halo 2 y en Halo 3. Era el comandante de operaciones especiales del Covenant. Después del gran cisma se convirtió en un oficial de alto rango de los separatistas. Ratz Badum tuvo un rol importante durante y después de la batalla de la instalación 05. Claro que la armadura sería totalmente apegada a la versión de los juegos, tendría la variante de asalto y como base el color blanco para la armadura, detalles de pintura color negro, gris y turquesa, el color de piel sería el negro. Para hacer esta armadura, Mega Constructs tendría que añadir un nuevo molde para las figuras de los Elites. Sinceramente espero que pronto Mega haga nuevas armaduras, ya que nos estamos estancando con las mismas. Miramos al asesino, si no hubiera hecho que se retiraran los Phantoms. ¿Estás discutiendo mi decisión? No, sagrado. Solo expresaba mi inquietud de Kedo. ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner, a la que llamaban la bibliotecaria. Mis recuerdos se conservaron para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto. Por desgracia, ese plan está en peligro. El didacta se va de Requiem. Pronto. No debes permitirlo. Una de las Forerunner más influyentes y especializadas en la vida, la bibliotecaria, era la encargada de preservar la vida en el remoto caso de que los anillos de Halo fueran activados. Tiene un fuerte lazo con el comandante supremo Lord Didacta, pues este era su esposo. En Halo 4 vimos una especie de inteligencia artificial con la misma apariencia de la bibliotecaria original y añadió mejoras al Spartan John 117. Este personaje fue muy importante en la trama de Halo 4, es por eso que la bibliotecaria debería tener su versión de Mega Constructs. Tal vez la pondría en un de especial con caballeros prometeos y crawlers. Hay un líder del Covenant fuera. Piensa que tienes algo muy valioso. Y es cierto, pero lo que tengo no es para él. Es para ti. Encontraré la solución de Cortana y la traeré de vuelta. La Tierra es todo lo que nos queda. ¿Puedes confiar tanto en Cortana? Señor, sí, señor. Esta será la mejor o la peor decisión que tomarás nunca. ¿Qué demonios, jefe? Dudo que viva lo suficiente para descubrirlo. Almirante de flota, líder del facto, oficial de armada, jefe de operaciones navales y comandante de la flota natal de la UNSC. ¿Algo más? Este personaje tiene el rango más alto que hemos visto en los videojuegos de Halo. Ha tenido sus apariciones en varios de los juegos, como Halo 2 y Halo 3. Con el tan esperado aniversario de Halo 3, sería una grandiosa sorpresa que este personaje tenga su versión de Mega Constructs. Yo lo pondría en algún set especial, podría ser alguna sala de máquinas junto con más oficiales. A la versión digital que les estoy mostrando le añadí una pistola Magnum y me hubiera gustado verlo en alguna de la serie de los héroes. Hubiera estado súper bien que dejaran de lado al Brute Bodyguard de la serie Héroe 5 y añadido a Lord Hood. Señor, permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al Covenant. Permiso concedido.
Y bueno amigos, estos son algunos de los personajes del universo de Halo que me gustaría ver en su versión de Mega Constructs. Deja en la caja de comentarios qué personajes oficiales de Halo y que no tienen su versión de Mega Constructs te gustaría ver. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.